¿Qué tal? Buenas noches. Hoy, primeramente, estará con nosotros el doctor Jaime Díaz Gavie, que junto al doctor Falcucci fueron eh, sometidos a espionaje por parte de la pandemia macrista. Ya no tienen qué hacer. Hasta los jueces, y en este caso de Córdoba, fueron espiados por esta gavilla que había asolado a la Argentina. Y por último, el profesor Eduardo González Solguín nos habla de lo que podría ser una gran empresa nacional para lograr las exportaciones y de esta forma que las exportaciones que en este momento están en manos extranjeras pasen a manos argentinas. Brillante, préstele muchísima atención. Vamos con algunos titulares, por favor, eh, director. Pero antes que nada quería hacer referencia a lo que había acontecido el sábado con las bolsas mortorias en la ciudad de Buenos Aires, un horror. ¿Esto sabe lo que prueba? Que tienen enorme cantidad de dinero para hacer cualquier actividad. Segundo, porque solo los acompaña el odio, el odio para provocar enfrentamientos en la Argentina. No van a trepidar para lograr, aún con las armas, un enfrentamiento en los argentinos porque tratan de destruir un pensamiento nacional y popular. Director, vamos con algunos titulares. Primeramente, Villegas produjo escalofriantes declaraciones con motivo de que se están juzgando en Buenos Aires a los militares que desde Campo de Mayo cargaban los aviones y los tiraban al mar. Yo comencé, dice este joven, a dudar porque un día nos subieron a nosotros los aviones. Y dijeron, bueno, vamos a dar una vuelta, dieron la vuelta, pero no, no iban a aterrizar y Martín García, no aterrizamos y volvimos. Y qué raro, aquí salimos. Y entonces vio cómo cargaban, Los, realmente los maltrataban, los insultaban, los degradaban, y él se fue, se disparó, y nunca más se presentó. Y ahora sí, luego de 20 y 30 años, se presenta a declarar. Escalofriante, los relatos cientos de miles de argentinos fueron tirados al mar por los militares argentinos, que no hicieron realmente un mea culpa. Cada vez están más comprometidos con el horror, con la desidia y fundamentalmente contra los intereses de nuestro querido pueblo. Y por último, vemos cómo se desnudó con motivo del asesinato de la señorita o señora Ivana en la falda, lo que es la Fuerza Aérea. Sus compañeras... Acaban de denunciar, y lo hicieron público, de que en la Fuerza Aérea no se respete el género, no hay una oficina, no tiene protocolo y los militares de la Fuerza Aérea hay mucho compromiso en contra del género. No se respeta a la mujer en la Fuerza Aérea ante la tolerancia, el silencio y la protección de las autoridades de la Fuerza Aérea. Nosotros hace mucho tiempo venimos diciendo lo mismo. Todas las entidades que son eh, de la Fuerza Aérea, de la Policía y la Gendarmería deberían interiorizarse porque ahí van a encontrar muchos detalles de lo que es el avance, la falta de respeto eh, en contra de la mujer argentina. Dicho esto, querido director, primeramente vamos a presentar al doctor Jaime Díaz Gabier el juez federal de Córdoba que fue espiado junto a otro juez federal, el doctor Falcucci. Nuevo Plan Provincial de Acueductos Troncales. Juan Eschiaretti, acompañado del vicegobernador Manuel Calvo, el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, y el intendente de El Chacho, Carlos Salazar, presentó el nuevo Plan Provincial de Acueductos para llevar agua potable a más de 470.000 cordobeses. Como ya hicimos con los gasoductos troncales, ahora ponemos en marcha este proyecto que con una inversión de más de 300 millones de dólares contempla la construcción de 10 acueductos provinciales y uno interprovincial junto a la provincia de Santa Fe para traer agua desde el río Paraná, sumando en total 600 kilómetros de extensión. Los trabajos ya comenzaron en las localidades de El Chacho y del Valle de Parabachasca. Hoy veo a mi pueblito y me siento tan emocionado. Tres años atrás el gobernador me dijo, el agua tuya va a llegar del dique Pichana. Me cumplió. Hoy por hoy estamos tan agradecidos que tengamos agua en el chacho. Porque el agua es vida, es progreso, es producción. Trabajamos para llevar agua potable a cada rincón de la provincia. Entre todos podemos y hacemos más. Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, gestión Rubén Urbano, al servicio del trabajador y de la unidad del movimiento obrero organizado. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Luz y fuerza, siempre trabaja para el bien común y al servicio de nuestro pueblo. Docente privado. Como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. Cool Planet, venta de equipos de aire acondicionado de diversas marcas. Aire acondicionado Midea mi Blanco Split. Frío-calor de 3.500 vatios a 54.000 pesos. Comunicate por WhatsApp al 351-81-667. Y seguimos en nuestras redes sociales. Cool Planet. Proteja su salud. Compre medicamentos solo en farmacias. La buena salud está ligada al buen uso de los medicamentos. No se prive del consejo de su farmacéutico. Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la Ciudad de Córdoba. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Más gestión. El intendente Martín Yallora intensificó el plan municipal de bacheo y mantenimiento de calles, ampliando los frentes de obra. Con una inversión de 610 millones de pesos, estamos recuperando nuestra ciudad y trabajando en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Estudio Jurídico NAGI. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Asociación Gremial de Empleados de Comercio. La Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social ofrece amplios servicios destinados a satisfacer y mejorar la calidad de vida de su grupo familiar. Asociación Mutual de Empleados y Funcionarios del Ministerio de Acción Social, Entre Ríos 362. El camarista federal, el doctor Jaime Ziegabie, está con nosotros. Le damos la bienvenida a. Amigo magistrado. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo le va? Y muy preocupado, porque, bueno, yo sé que nunca respetaron la justicia, la, la, la organización delictiva que se hizo cargo del país, la pandemia macrista, pero llegar a perseguir un hombre solvente como usted, que lo condenó a, a Videla, que en un montón de juicios usted hizo, ejercitó el derecho por encima de lo que puede ser la rivalidad, respetando el dolor de miles de argentinos, es muy grave, doctor, muy grave lo que ha ocurrido para con ustedes. Sí, es, es gravísimo, pero eh, Alfredo no es una expresión aislada ni, ni casual. Eh, durante el anterior gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, se vinieron haciendo estas cosas de manera sí. desembosada y escandalosa. Desde decir, este, cuando no nos guste algunos jueces, los vamos a cambiar y vamos a poner algunos de y los nuestros. Y lo hicieron, <laughs> o mandarle al juez Carzoglio a que firmara ah, con, sí. dos, con dos agentes de la llamada CIDE en ese momento, Servicio de Información del Estado, que suele dar muy malas informaciones, por otra parte. Pero digamos, eh, para que firmara la prisión de dos dirigentes gremiales. Eh, la remoción eh, de jueces por alterando completamente los mecanismos previstos en la ley, en la constitución y los que origen el Consejo de que hicieron Arias, ¿no? La magistratura, el juez Arias. Después el magistrado eh, que lo llevaron ahí, ¿a quién lo llevaron a la oficina de Garabano y le dijeron, andate, hoy te damos la jubilación? Eh, Rosati. No. Yo, bueno, Rosanti bueno también. Fue una... La otra abogada de La Plata era que le bombardearon la casa, le, le tiraron no, balazos o... a, la, a la familia. O a la fiscal Boquín que intervino, o a la fiscal Boquín. investigó el tema del cocheo. La verdad que es un hecho completamente escandaloso, repudiable, que revela, pone manifiesto, el grado de degradación institucional a la que llegó el anterior gobierno y al menoscabo que hizo de la justicia de la independencia de los jueces, eh, que desgraciadamente hasta el día de hoy sigue manteniéndose muy activo, porque en realidad el sistema judicial no ha sido tocado pese a la evidente necesidad reclamada por la sociedad Así entera es, de modificar esas estructuras judiciales. ¿no? Sí, y, y lo vemos eh, en forma permanente, no solamente con los arrepentidos. <laughs> Yo le aclaro, Vudú no es santo de mi devoción, ¿no? Le explico por qué. Tanto Vudú como Massa y otro hombre que no recuerdo el apellido, creo que es Lusto, creo, eran adiestrados por Pereira y de Olazaba cuando este presidía la UCD. Le daba clase de liberalismo a este tipo. Así que no es de mi, de mi favoritismo eh, Vudú. Pero darle un hotel a un individuo para que diga que Vudú Robo está. Demostrando la, la gravedad institucional a la que usted hacía referencia, Doc. Sí, son episodios más allá de las simpatías o antipatías que uno pueda tener, o coincidencias ideológicas o no, con determinados personajes. La ley es una sola y solo admite una aplicación, que es su estricta interpretación en el marco del, del derecho. De manera que todos aquellos casos en los que se ha violentado la, la interpretación de la ley con fines estrictos, exclusiva y estrictamente político, está revelando esta degradación institucional y moral que sufre la justicia, muy específicamente de los tiempos del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Doctor, pero no, no solamente era entonces lo de Comodoro Pi, es todo el país por lo visto entonces. ¿Es por el caso del juicio de Milani? Así es, así es. Eh, en el caso nuestro... O, la... me, o lo venían estudiando de antes por los juicios anteriores, nunca, con las condenas a perpetuo que nunca, tiene Nunca lo sabremos, pero seguro que el episodio concreto por el cual han sido procesados Arriba y Magdalani, que eran los dos titulares de la entonces SIDE eh, de, de Mauricio Macri, eh, fue por el juicio a, a Milani, que había sido com comandante del ejército en la época de la presidenta Cristina Fernández. Eh, eh, y bueno, eh, se ve que les preocupaba mucho el resultado de esa causa, sobre todo porque se fueron dando los tiempos de una manera tal que la sentencia iba a ser la ida muy pocos días antes de las elecciones, paso de las primarias del año 2019. Y el, seguramente el gobierno estaba muy preocupado por, por el resultado de, esa, de ese juicio, en cuanto hubiera permitido, en el caso de una condena. Eh, hacer más propaganda política, digamos, con el resultado ese que este, si hubiera sido absuelto, como en definitiva fue, eh, Milani absuelto de acuerdo a nuestro criterio eh, jurídico, eh, correspondía a su absolución. Bueno, esto evidentemente le dolió mucho. Fíjense, incluso en, en no solamente este espionaje, yo he sufrido el, los embates, las cataratas de de publicaciones en, en el muro de Facebook de, de algún representante de la Secretaría de Derechos Humanos de Macri, sosteniendo la más increíble y estúpida y menor serie de infundios que se puede imaginar. Todos son formas tendientes a. Bueno, siempre lo sufrió, a, me acuerdo una vez un abogado <laughs> que le gritó no sé qué cosa en, en medio <laughs> del juicio, ¿no? Sí, <laughs> bueno, sí, sí, por Muchanta supuesto. Ese. Por supuesto. Sí, desde luego. Eh, el, son distintas formas de presionar y de tratar de disciplinar a los jueces, ¿no? eh, tratar de meterles miedo, hacerles saber claro. que el sistema espera de ellos una determinada respuesta y que cuando esa respuesta no está brindada por los jueces las, las consecuencias son severas. Pero bueno, eh, en algunos casos se han encontrado con jueces y fiscales que han sabido defender la, la independencia de, los, de la magistratura y su capacidad de dictar decisiones sin admitir ningún tipo de condicionamiento, ¿no? Yo estoy eh, muy preocupado, doctor, porque avanzar sobre los jueces, que nadie diga nada, que yo, porque algunos se hizo colocar ante una vacuna, eh, realmente, y yo me acuerdo la, la, los, los crímenes ocurridos, el endeudamiento a, a, a 100 años, eh, 10.000 causas para investigar y no, no hace nada la justicia. ¿Y usted y el doctor Falcucci van a hacer algo? ¿Se van a constituir en perquerellantes, algo? Vamos a ver, vamos a ver. Yo, por lo pronto, queremos este, interiorizarnos. De, de, estamos en contacto ya con el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde tramitó la causa. Estamos por, en contacto con el juez y el secretario. Ahora vamos a hablar también con la fiscal Cecilia Incardona, que es la que actuó en en representación del Ministerio Público, eh, vamos a determinar hasta qué grado, en qué consistió el espionaje que sufrimos para determinar la conducta que adoptaremos, que puede ser en todo caso y dentro del orden eh, legal, que es el único que naturalmente nosotros aceptamos, el de constituirnos o constituirme en parte querellante. Doctor, mm -hmm. que hay otra cosa que sorprende mucho, el silencio de lo, del resto de los jueces del país. Es muy, muy triste El poder judicial es desde siempre, le diría, un antiguo... Bueno, así se creó el país, cuando se creó el país se hizo así Claro, un antiguo reservorio de <laughs> sí, los sectores sí. más conservadores sí, de, sí. La, de la sociedad Conservadores en lo político y, y neoliberales sí. en, lo, en lo económico yo he recibido eh, solidaridades muy expresas de la lista de compromiso judicial y de la lista celeste, que son las listas opositoras en el marco de la Asociación de Magistrados. Pero la Asociación de Magistrados, como institución que nos representa a todos los jueces gremialmente, digamos, por supuesto, representativo de esos intereses conservadores y neoliberales que han apoyado muy ostensiblemente al, al, a las medidas y al del anterior gobierno. Eh, no, no se ha pronunciado absolutamente de ninguna manera. Sí, y era de esperar porque son ellos mismos los que, lo que estuvieron gobernando. Pero mire, el senador Martínez, un diputado, el diputado nacional, no sé si es macrista, si es peronista, si es comunista, si es radical, si es de la coalición cívica, ya no sé lo que fue, porque ha estado por todo el espectro. Este, presentaron otro día que investigara a la justicia y que fiscal se preocupara quién se vacunó antes y quién se vacunó después. Estas cosas son las que uno debe presentarse para reclamar a la justicia: el dolor, la angustia, los robos, los saqueos, las muertes, el contrabando, la droga, la droga, donde muchos están comprometidos. Doctor, eh, pero eso ha hecho que solventaran ustedes eh, el afecto mutuo con el doctor Falcucci. La solidaridad. Sí, tenemos afortunadamente con, en el Tribunal que integro, tanto con el Tribunal, con el doctor Falcuche como con la doctora Prado, bueno, tenemos felizmente la más excelente relación, aún dentro de nuestras individualidades, cada uno por supuesto tiene su opinión y su voto, pero tenemos una humanamente, jurídicamente, y le diría personalmente una, una gran eh, coincidencia de objetivos y de, y de modalidades. ¿no? Doctor, yo recuerdo una cosa que demuestra su independencia. En la condena, o en las tantas condenas a Menéndez, le embargaron el sueldo, la jubilación, y usted se la devolvió porque, según usted, correspondía. Así es, efectivamente. Incluso el Código Penal eh, contiene disposiciones en ese sentido, con relación al personal de fuerzas de seguridad que, una vez condenado, pierden el derecho al su retiro y, y que solamente puede ser cobrado por la cónyuge, digamos, pero en el caso de Menéndez, esto significaba que él perdía todo ingreso. Y nosotros resolvimos este, reintegrarle ese ingreso porque estaba condenado a prisión perpetua por los gravísimos crímenes que había cometido, pero no lo podíamos ni debíamos condenarlo al hambre, porque esto no es lo que está previsto con criterios de humanidad eh, que toda interpretación eh, judicial siempre debe tener. ¿no? Dijo otra verdad, doctor. Siempre la justicia estuvo reservada para los sectores este, de la derecha argentina. Empezó a cambiar con Men en esto. Tampoco es santo en mi devoción, Men. Si, si algo merece mío el repudio, pero él cambió la historia. O no, sí, digamos que la, el establecimiento de la justicia penal eh, oral que se hizo durante el gobierno de eh, Menem fue un sensible y positivo cambio de una apertura, digamos, de la, de la justicia anquilosada, sellada y, y secreta <laughs> estableciendo un sistema de enjuiciamiento precisamente público, oral, público, contradictorio y continuo donde cualquier ciudadano puede eh, seguir las vicisitudes de cualquier juicio. En ese sentido, realmente fue un cambio altamente positivo. ¿no? ¿La familia cómo está? Bien, gracias a Dios, todo bueno, muy bien. Bueno, estos son los favores que usted está recibiendo después de más de 100 condenas perpetuas, doctor. Bueno, Le es digo así, sonriendo a mí, no porque comparta, sino como para que este, no, no, no se apodere su cuerpo la angustia y el dolor. No, nada no más. la función de los jueces es esa, es es dictar la, aplicar la ley y hacer justicia, le pese a quien le pese y le guste a quien no le guste. Esto desgraciadamente, yo comprendo, muchas veces con una resolución se hieren y se lastiman intereses, pero bueno, eso es lo que nos ha convertido y, y lo que tratamos, debemos tratar de seguir siendo, que es una sociedad civilizada, donde haya un jueces que digan y apliquen eh, la ley eh, en, tal como corresponde y no atendiendo a intereses particulares de nadie. ¿no? Eh, denle un abrazo a su familia y un respetuoso abrazo a su colega, el doctor Falcucci. No? Y a usted ¿Cómo? el reconocimiento y la admiración de siempre. Como no, con muchísimas gracias, mucho gusto. Hay algunos Alfredo. que les, les gusta aparecer todos los días en la televisión, ¿no es cierto? Y están todos los días, especialmente en, lo, en los medios opositores por favor vayan y pidan justicia, vayan y pidan encarcelamiento a los tipos que persiguen a los jueces. Si es que, si es, que es, es cierto que trabajan de legisladores para nosotros. Porque hay algunos pícaros legisladores nacionales, ¿no? Me mandan a mí a trabajar a, a lo privado, pero ellos acomodan toda la familia. Eso ocurre mucho. Mire, dígame, ¿qué liberal en la Argentina...? Algunos de su familia no trabaja en el Estado, pero sí se quejan del Estado. Y al que concurren para hacer todas las trapisondas que les permite llevar dinero al extranjero. A la pausa, director. Docente privado, como tu bienestar es indispensable para una educación de calidad, OSDOP protege tu salud y SADOP defiende tus derechos laborales. Unión Obrera Metalúrgica de Córdoba, gestión Rubén Urbano, al servicio del trabajador y de la unidad del movimiento obrero organizado. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, más de 60 años comprometidos con la ingeniería. Proteja su salud. Compre medicamentos solo en farmacias. La buena salud está ligada al buen uso de los medicamentos. No se prive del consejo de su farmacéutico. Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba. Agua potable para más familias cordobesas. En el marco del programa Más Agua, Más Salud. El intendente Martín Yarlora inauguró en Villa El Libertador las conexiones de agua potable domiciliaria a barrios precarizados que no contaban con este servicio indispensable y vital para la salud. En esta primera etapa, el programa alcanzará más de 5.000 cordobeses. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Se lo habíamos anticipado, eh, una nueva clase pública de licenciado en economía y docente universitario, Eduardo González Olguín. Le damos la bienvenida, querido amigo. Hola, ¿Anda bien, doctora. profe? Sí, lo más bien, lo más bien. Bueno, estamos, estamos mirando ahí. Bueno, todo esto que pasa. Espero que nos enseñe ahora. Miren, ¿por qué razón los agricultores argentinos se enojan con las retenciones y no dicen nada con las grandes empresas? Multinacionales que son las que exportan los, el, el ganado, no el ganado, eh, los productos argentinos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque es una cosa que yo también me pregunto. Cuando uno comienza a mirar, digamos, está eh, el precio internacional y sobre el precio internacional se van haciendo descuentos. Uno de ellos son las famosas retenciones. ¿Mm? Ahí aparece como una especie de, yo digo, naturalización de que esas retenciones la tienen que pagar el productor agropecuario y no el exportador. Eso es por qué? porque los exportadores son un oligopsonio, se llama, en la fuerza que tiene el comprador, se ponen de acuerdo, se han puesto de acuerdo de hace pero, muchísimos años y les, tras, y les traspasan automáticamente, les descuentan sí. automáticamente las retenciones al productor agropecuario. No existe ninguna ley, digamos que eso sea así, Sino es simplemente un problema de correlación de fuerza. Y entonces uno le llama la atención. Entonces son más poderosos, son más, más poder multinacionales que nuestros productores. Exacto. Oh. Porque es un oligopsonio, son, son poquitas empresas, ¿no es cierto?, que son los que le exportan los granos y los productos este, manufacturados, inclusive de origen agropecuario, y eso, justamente, eso poco hace que, justamente lo hemos dicho más de una vez en este programa, hace que se cartelicen, se ponen de acuerdo. Entonces. Todos los exportadores se han puesto de acuerdo desde hace pero, muchísimos años que las retenciones se las descuenten automáticamente al productor agropecuario. Eso es así por un problema de correlación de fuerzas, no es una, una ley natural. O sea, si los productores agropecuarios fueran medianamente pícaros, lo que hubieran hecho del otro lado es haberse coaligado también, haber generado un monopolio, digamos, o un oligopolio, que quiere decir pocos vendedores, para, digamos, equilibrar, por un lado, le quieren cobrar todas las retenciones, le quieren encontrar todas las retenciones, pero si del otro lado están todos unidos, le pueden decir no, negociemos. Entonces, una parte de las retenciones que la paguen los exportadores y una parte de las retenciones que lo paguen los productores, no el 100% de los productores como ahora. ¿Y no se puede hacer... Ese es un tema... Nacionalizar ¿no? la venta que sea únicamente todos los exportadores formen una empresa. Eso también es una... una Eso se llama nacionalización. Eso sería, digamos, un segundo paso, pero, digamos, si no son capaces en este momento ni siquiera... De ponerse de acuerdo, digamos, para poner, digamos, ponerle alguna fuerza a los compradores justamente de sus productos, es más difícil que piensen en hacer todos juntos una empresa. ¿Y por qué Hay el Estado no esta lo, federación, lo fomenta eso? Las Federaciones Tafaca, por ejemplo, que hace eso con un conjunto de empresas. Ah. Pero es una parte nomás. Y lo otro que yo veo que no dicen nada, pero no dicen absolutamente nada, son los descuentos que le hacen, digamos, los acopiadores y los exportadores a los productores. Entonces le miran, por ejemplo, el grano y empiezan a encontrarle defectos al grano y le empiezan a hacer descuentos. Le descuentan, por ejemplo, el flete. Y muchas veces he estado mirando, le descuentan el flete como si fuera en camión cuando en realidad lo mandan en el ferrocarril, que es una diferencia Sideral. Sideral, sí. sideral. Y en algunos casos, esta, digamos, descuento llega entre el 15 y el 25%. Es decir, que por ahí en algunos casos está casi igual que las retenciones, pero sospechosamente, no sé, o estas cosas que a veces la cultura hace que se naturalicen, el productor no dice, che, ¿qué pasa que me descuentan tanto? Está el tribunal arbitral de la bolsa de Rosario que prácticamente no trabaja. Quiere decir que el productor agropecuario no se queja de todos estos descuentos que le hacen más de una vez muy sospechosos, sin fundamento, que le hacen justamente al productor. ¿Y lleva, por qué ese tribunal no funciona? Porque el productor agropecuario digamos, es un trámite largo. Y ¿O entonces, porque los exportadores están subvencionando en alguna manera ese tribunal para que se Yo lo que me fijé, porque no tengo elementos de juicio, vi que no trabaja mucho. O sea, no hay un montón de productores agropecuarios que... ¿No cumplen la función para la cual fueron creados? Cumplen, pero <coughs> el problema es que es a demanda. Entonces un productor agropecuario ah. que siente que le han descontado de más... ¿Eh? Dice, me dan con de más porque dicen qué sé yo que este, el grano tenía tierra, que el grano estaba verde, que el grano estaba pasado, ¿viste? Entonces, es toda una evaluación. Ah. Primero, verificar que así está eso y verificar en qué proporción es y a partir de ahí les en el descuento. Yo tengo muchos conocidos productores agropecuarios y la mayoría está fastidiados, pues sí, te das cuenta por cualquier cosa. Cualquier cosa les da justamente la excusa para hacerle el descuento. Pero digo, ¿por qué se naturaliza ese descuento? ¿Por qué no dicen? Eh, porque cuando le das cuenta, digamos, el acopiador o el exportador, porque muchos, digamos, muchos exportadores tienen acopio. Acá cerca de Córdoba, ¿sí? camino Jesús María, tenemos Bunge, por ejemplo. Entonces, esa plata, ¿no es cierto?, que le des cuenta, son empresas multinacionales las que le das cuenta. O sea, esa plata no se queda en Argentina. Entonces, hacen un lío barro, y, y sí, hacen lío por las retenciones, que las retenciones las cobra el Estado, y esas... O sea, ese dinero se queda, digamos, en bienes y servicios que presta el Estado. O entonces, sea, es como que no sé, yo esta parte no la entiendo bien, creo que es un problema cultural que se ha trabajado, y entonces las retenciones están mal, pero los descuentos que le hacen los, los acopiadores y los exportadores están bien. ¿eh? Yo digo que hay que balancear eso. O sea, yo, si, fuera, digamos, si a mí me tocara actuar en ese ámbito, ¿qué diría? Bueno, eh, pongámonos firmes, ¿no es cierto?, con el derecho que decía ellos recién, que hagámonos, ¿no es cierto?, uno una especie de monopolio de productores para que las retenciones se compartan entre los exportadores y los productores y también pongámonos firmes para que los exportadores y los acopiadores no estén haciendo descuentos, muchas veces son arbitrarios. Entonces si están, qué sé es yo, transportando el grano en tren, que me descuenten el frente el de tren y no como si fuera en camión. ¿Qué es lo que está diciendo ahora el movimiento cooperativo y la federación agraria? Están peleando por eso junto con el gobierno. Claro. Pero veo es como que hay una <coughs> penetración cultural que ha llevado a naturalizar cosas que no son naturales, entonces que hay que sal, salir a trabajarlas, porque si no entonces aparece entonces siempre una misma cantina y la de un lado, oh, las retenciones, las retenciones, y de otro lado nos escucho que digan, che, ¿cómo nos das cuenta nosotros, los multinacionales, eh, con cualquier excusa, poniendo excusas que el carro está mal, que el carro es defectuoso, o como decía yo recién, el tema de, de los fletes. Entonces me parece que es importante que comencemos a mirar eso y vemos cómo balanceamos, porque hoy es normal los, los mercados concentrados, oligopólicos o oligopsónicos. Entonces vos tenés que tomar medidas. Y ahí también bien, eh, el Estado podría tener una fuerte intervención, pero es un sector que le tiene cierta fobia al Estado. O sea, es paradójico. El que los puede llegar a proteger, ¿no es cierto?, es justamente el Estado. Entonces, desgraciadamente, eh, es como que le tire bronca a quien los puede proteger. Bueno, será porque el monopolio, la representación mayoritaria, la tiene la sociedad rural, y a ellos no le hace nada a los poderosos de la sociedad rural, no le encuentran ningún defecto en el grano. Claro, porque inclusive, digamos, los volúmenes que ciertos ciertos productores manejan, digamos, no les afecta tanto, pero al pequeño y mediano productor europeo de esos descuentos que le hacen más de, más de una vez en forma arbitraria los acopiadores y los exportadores sí los afecta. Entonces habría que empezar a mirar eso. Me parece que hay que ponerse, que son todas eh, digamos, cosas pendientes que hemos tratado en este programa, que la concentración económica es una cuestión no solamente en el sector europeo, sino en toda la producción argentina. Es una cuestión que nosotros tenemos que empezar a trabajar y ver qué medidas puede empezar a tomar el, el gobierno para evitar justamente este tipo de concentración y que exista entonces esta, digamos, arbitrariedad por parte de los poderosos para apropiarse, yo siempre digo, para apropiarse de trabajo ajeno, porque ese es el tema. Cuando te están descontando, que te están pagando de menos, lo que está pasando es que se están apropiando de tu trabajo y están mal en todos los sectores. Y bueno, en esta economía tan concentrada, ¿eh? es muy mm. importante que el, se el, se el sector de Estado que Yo siempre pongo el caso de un caso, digamos, paradigmático, que nadie puede mm. pensar que, que es algo socialista cuando, digamos, el Estado norteamericano lo obliga a Microsoft a desprenderse de algunas líneas de sus servicios porque justamente tenían una posición dominante. Estados Unidos lo Estados Unidos, o sea, no es decir, no es claro, Cuba, que no es, no es, Venezuela, un... claro. ¿no es el discurso acá, claro. digamos, del liberalismo argentino. En Estados Unidos, cuando vos te pasaste de la línea y tenés, digamos, claramente una posición dominante de mercado te obligan a desprenderte de algunas líneas de, de servicios sí. o de producción. Entonces, ¿por qué? Porque digamos, es una sociedad que entiende que no puede ser que un sector se esté aprovechando de los otros por su posición dominante. Acá, digamos, es como que hay silencio, hay silencio permanente de esto. Y sería muy bueno, entonces, comenzar a puntear, digamos, los en el sector agropecuario, en el sector industrial, en el sector de servicios. Acá, por ejemplo, en el caso de todo lo que es este, los servicios de comunicación, de internet, digamos, hay digamos, una posición dominante muy grande. Sí. Entonces, bueno, todo eso tendría que comenzar a ver, para comenzar a tener, digamos, este, situaciones más equitativas, que los consumidores digamos puedan tener entonces precios que sean más adecuados y no precios que respondan a esa posición dominante. Con otro agravante, profe, hay mucho contrabando, aprovechando que el Paraná es de ellos y están privatizados todos los puertos. Y está demostrado el contrabando. Sí, sí, el, 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 digamos ahora está saltando mucho el contrabando, este, inclusive la forma de, digamos, de evaluar, digamos, lo que se produce, lo que se exporta. A mí cuando lo, lo vi por primera vez hace unos años atrás me causó sorpresa porque cargan el barco y de acuerdo a cuánto baja el barco hacen la estimación de cuántas toneladas hay, digamos, es una cosa, podemos decir, de malvando mal y pronto es a ojo de buen cuero abajo de un cubero, como dice. Este, y ahí también se nos va una cantidad muy grande. Entonces, son todas cosas que hay que entrar a controlar. Por suerte ahora está, digamos, el Paraná, digamos, eso que mal se llama hidrovía, estaba a ser sometido a una nueva licitación y yo espero bueno, que en esa licitación el Estado tome, digamos, este, cartas en el asunto y este, termine con esta privatización tan grande, porque es cierto, eh, es casi voz popular y que por ahí, digamos. Se, se filtra muchísima, digamos, el caso de Vicentín, por se ejemplo, se escribió justamente para mostrar que Vicentín mandaba soja producida acá en Argentina a Paraguay y Paraguay la sacaba exportándola como si fuera soja producida en Paraguay. Digo, eso desgraciadamente no se terminó de investigar, pero aparece un poco a la luz. ¿Cuántas empresas además de Vicentín hacen eso? Esa es la, la pregunta, porque a partir de esa muestra, ¿no es cierto? Que yo creo que ahí fue el problema que no querían que bizantín sirviera justamente para poder entender lo que pueden estar haciendo los otros grandes exportadores, ¿no es cierto? Y Vicentín no solamente exportaba granos, sino también digamos exportaba aceite. Entonces eso es muy importante que se empiece a ver. Y bueno, acá digamos toda una cuestión en donde parece que el Estado no puede mirar, pero lo que pasa es que eso que no mire el Estado significa bien como vos decís temas digamos de evasión impositiva, temas de contrabando, digamos temas digamos, que hay que ver y que yo me canso de decirlo y que en todos los países capitalistas del mundo el Estado controla. Sí, ¿No es eso pasa en Alemania, en Alemania. Pasa en Francia, pasa en España, claro, pasa en Acá no, acá parece que, una cosa, que no que el Estado no tiene que hacer nada y que el sector privado hace lo que se le antoja. Bueno, ese capitalismo, digamos, no existe, va, quieren instalarlo acá en Argentina como algo natural, pero no es natural. Eso no existe en el mundo, por eso yo le pongo siempre el ejemplo de Estados Unidos donde en Estados Unidos no podés hacer cualquier cosa, digamos. Y no me van a decir, pues puedo reiterar, Estados Unidos no es Cuba, no es Venezuela, que generalmente es generalmente el caballito de batalla que tiene, digamos, el sector liberal. Y lo que uno tiene que buscar entonces es un, un Estado que sepa, digamos, eh, formular una serie de reglas de juego para que el conjunto de los argentinos vivamos un poco mejor. Ahora es raro qué ocurre esto, eh, profe, ¿le explico por qué? Porque a los agricultores argentinos que le prestamos el Banco Nación... Sería más plata para ellos, primero. Y segundo, el Banco Nación no remató ni una sola hectárea de todas las que estaban hipotecadas con motivo de la, de, de la, de la crisis del año 2000. Sí, bueno. Eso, y las pagamos nosotros todos. Eso es una cosa también interesante que se, se diga, ¿no es cierto? Uno dice, ¿por qué tanto encono, ¿no es cierto?, con el Estado de este sector, cuando eso y cosa decís, el Banco Nación estuvo en condiciones de rematar millones de hectáreas. ¿Eh? Y, y no lo hizo. Y es cierto, eh, eso no es gratuito. Eso se logró que el Banco Nación, digamos, puso la espalda. Y ese ponerle la espalda significó que, el Estado, no que el, el Estado argentino estuvo. Y el Estado argentino son todos los argentinos. Para esclarecer, profe, entonces, hay dos formas, o hay tres formas, de exportar. La concentración que le haga el Estado, como lo hizo Perón, que le molestaba sí, sí. a Gorila, que bueno, perfecto, está mal. Ahora, la mejor posición es la que dice usted. No estatizar, nacionalizar las exportaciones que le va a dejar más dinero a nuestros productores, más dinero al Estado para que le sirva a los propios productores para crecer. Eso justamente es importante. Pero estuvo brillante. La nacional, distinguir nacionalización de estatización, porque muchas veces piensan que nacionalización es estatización. No, no. La nacionalización es que una determinada actividad económica esté en manos de argentinos. Y entonces, en general, por más que es cierto que hay fuga de capitales, todo lo que quiera, cuando queda en manos de argentinos, digamos, esa plata en mayor proporción queda en Argentina, se transforma, digamos, en nuevas inversiones, se transforma en adelanto tecnológico y termina entonces ese, ese efecto multiplicador virtuoso que siempre se habla de este tipo de actividad. Pero cuando esa actividad, digamos, queda en manos extranjeras, esas empresas extranjeras, no invierten en Argentina en la mayoría de las veces. Así es, y, y entonces, esa, y, y legalmente, porque legalmente, qué sé yo, no vienen acá a Argentina porque están enamorados de los Argentinos, vienen justamente a obtener ganancias y esas ganancias llevárselo a su país de origen o ponerlo en el lugar del mundo que le convenga más. Y algunos dirán, bueno, esa plata de los argentinos se la y llevarían, bueno, pues que se les lleve, pero por lo menos son argentinos. Son argentinos. Y algo van a dejar. Por eso Brillante yo... estuvo esto, profe. Bueno, lo invito a la pausa, bueno, compartimos gracias. un café. Perfecto. <laughs> Estudio Jurídico NAGI. Contactos al teléfono 0351-428-3480. Luz y fuerza. Siempre trabaja para el bien común y al servicio de nuestro pueblo. Vacunación COVID para mayores de 70 años. Ya comenzamos a vacunar a los mayores de 70 años que se hayan inscrito vía online. Reiteramos a la población que para recibir la vacuna deben inscribirse y tener asignado por parte del Ministerio de Salud un turno con día, hora y lugar en el que serán inmunizados. Quienes no tengan turno asignado no se presenten en los vacunatorios porque no recibirán la vacuna. Necesitamos la colaboración y solidaridad de todos para poder trabajar de manera organizada. Para inscribirse, deberán hacerlo en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar y luego esperar la notificación correspondiente. Ministerio de Salud. Asociación Gremial de Empleados de Comercio. Cool Planet, venta de equipos de aire acondicionado de diversas marcas. Aire acondicionado Midea Blanco Split. Frío-calor de 3.500 vatios a 54.000 mil pesos. Comunicate por WhatsApp al 351-8166710 y seguimos en nuestras redes sociales. Cool Planet. Si tenés problemas con asuntos sociales, de salud, medio ambiente, servicios públicos domiciliarios, vialidad o dificultades vinculadas a otros organismos e instituciones, podés consultar con el defensor del pueblo de la provincia de Córdoba llamando al 0800-777-0337 o dirigirte a Dianfunes 352 de la ciudad de Córdoba. Defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Defendemos tus derechos. Hey, profesor, ¿hay reactivación en la Argentina? Sí, nosotros venimos varios meses de reactivación económica. Y explíqueme, ¿por qué siempre aumentan alimentos y bebidas? ¿Por qué? Y porque la gente no puede privarse de comer. Digamos, hay una presión de demanda muy fuerte. Pero si dicen que, que a mayor demanda bajan los precios. No, Aquí no. suben los precios cuando hay poca no. demanda y suben los precios cuando hay mucha demanda. ¿Cómo es Claro, eso? el problema es que hay una correlación entre la oferta y la demanda. Entonces, si la oferta, digamos, es estática, no puede aumentar. Al aumentar la demanda, hay una presión de la demanda y por lo tanto aumentan los precios. Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahora, que el gobierno ah. ha pescado, ¿no es cierto? Que muchos grupos económicos en realidad bajado la producción sin ningún tipo de explicación entonces u otros están escondiendo la producción, eso se llama agio y es un delito entonces el agio no es cierto y el bajar digamos la producción está penado por la ley de abastecimiento además una ley? había una, una ley, ley pero no está de, contra el agio y la especulación me la, me acuerdo. Sí, la, la ley de abastecimiento cuando surge es una ley muy dura muy dura ¿no es cierto? pues justamente eh, trata de evitar este tipo de maniobras entonces vos de golpe aparece en un proceso de reactivación la gente comienza a tener un poco más de plata y del otro lado ¿eh? comienzan a restringir la oferta y por lo menos aparece así como mágicamente por el famoso ley de la oferta y la demanda por el juego del mercado como dicen los liberales ¿eh? automáticamente entre comillas naturalmente aumenta el precio pero es no es natural naturalmente, es porque del otro lado están restringiendo la producción o directamente están acaparando y sacando del mercado. Y entonces ha habido una lista donde de, digamos, el Estado Nacional los ha pillado a un conjunto de grupos económicos, no son empresas, son los más grandes grupos económicos de, de producción de alimentos, exactamente. Danone. Que han mostrado justamente esto: que no han podido justificar por qué han bajado la producción o por qué tienen, digamos, eh, stocks tremendamente grandes, ¿no es cierto? Y no los llevan a góndola. Entonces, y el Estado usted, es fuerte y solvente para aplicar una sanción o está no, debilitado. Uno, uno de los problemas que hubo, digamos, con la gestión anterior del macrismo es que, por un lado, digamos, se modificaron algunos artículos de abastecimiento sí. y algunas veces, digamos, las multas son directamente ridículas por lo baratas. Son tan bajas que les conviene hacer este tipo de maniobras porque ah. con el aumento de precios más que cubren la este, multa que le pueden poner el Estado. Y además, otra cosa que hizo el gobierno anterior ha sido, digamos, entorpecer administrativamente. Son trámites muy largos ah, para poder llegar a la solución. Sí. Entonces lo van pateando, lo van pateando. Sí, y, que, y pagan monedas. Que y terminen pagando monedas. Todas esas cosas, digamos, hacen que, bueno, van a tener que por lo menos volver a lo que era antes, la ley de abastecimiento, que es una muy buena ley, que a su vez, vuelvo a repetir, es una... Tipo de esas leyes hay en todos los países del mundo. Todos los países del mundo, por ejemplo, tienen muchísima preocupación porque su población esté alimentada en cantidad, en calidad y en precio accesible. Es lo que le preocupa al mercado común europeo. Claro, al mercado común europeo. ¿Por qué subsidia los alimentos? ¿Por qué subsidia el agro? Porque necesita justamente que su población esté bien alimentada. ¿Eh? Bueno, y ahí se le cae un poco digamos, el discurso de los liberales. porque... Un liberal que diga, y que importen los alimentos. Y bueno, pero resulta ser que además del problema, ¿no es cierto?, de la importación y el problema de costos, hay un problema que se llama de soberanía alimentaria, de no depender justamente de algo tan importante como la alimentación de otra gente, de otro país. Hay un montón de países que producen algo, y primero es para solucionar los problemas de alimentación interno, del claro. interno. Y después, lo que sobra lo exportan, que claro. es totalmente lo contrario. claro. Entonces acá parece ah. también como que eh, se puede exportar, digamos, lo que sea ¿eh? y a partir de eso, si sobra para el mercado interno, bueno. Ah, Entonces, pero es el cuento que nos hacen. Claro. Ah, necesitamos exportar para que ingresen dólares, por eso... Ah. Pero nosotros nos encontramos por ahora, que es lo que a mí me preocupa ahora, es que pasa, ha habido, como preguntabas recién, una reactivación incipiente y mi preocupación es que esa digamos, reactivación incipiente se vea abortada por este aumento de precios. Entonces, porque si los precios aumentan de una forma descontrolada, como ha pasado, digamos, en enero, en enero, digamos, tiene un aumento que no se, puede, no se pudo justificar. Y en Córdoba 5,8 es una barbaridad, lo cual nos muestra que la Secretaría de Comercio en Córdoba directamente no funciona, ¿no? Entonces, uno se da, se da cuenta entonces que ha habido un aumento desproporcionado, en donde entonces los grupos económicos lo están haciendo es, ante este aumento, esta reactivación, digamos, de la economía argentina, que significa una pequeña recomposición de los ingresos del conjunto de la población, se quieren apropiar de esa recomposición que tienen los salarios y los ingresos de los trabajadores y del público en general por medio de aumentos de precios que no son justificados. Y eso va a llevar, desgraciadamente, a abortar la reactivación económica. Do, profe, usted que es docente, cuando lo voltearon a Perón en el 55, no hicieron ágil de especulación, se acuerda que salió la harina oscura, claro. eh, el azúcar oscura... ¿Y, ¿Y con eso lo terminaron legitimando un golpe de Estado? Claro, o sea, son, son movimientos muy conocidos esos, digamos, dentro digamos, de lo que es le... la historia económica argentina y la historia digamos, latinoamericana. Tampoco digamos, va a decir, nos vamos a decir, no vamos a demonizar a lo que es digamos, la clase dirigente nuestra. Toda la clase dirigente latinoamericana ha hecho uso de su poder. Porque a veces como que al separar lo económico de lo político, cosas que están unidas en la realidad... Pero la teoría económica liberal, sobre todo a partir de un economista inglés que se llama Alfred Marshall, separa no sé, totalmente lo económico de lo político. Y entonces en realidad muchas veces, en Argentina ha pasado eso, los aumentos de precios no tienen fundamento, digamos, económico, sino tienen fundamento político. Profe, otra cosa. Estaba leyendo que Ilia en 1963 hizo una ley por la cual eh, podía eh, realizar... Intervenciones en las propias empresas sin autorización judicial. Y había una sanción de cárcel de uno hasta diez años por los aumentos excesivos. Claro, este es... bueno, por eso digamos Ilia. Y por... ahora los radicales votan en contra de esa ley de Ilia, claro. que era Ilia, desde el punto de vista personal, económico, desde el punto de vista que usted desee, era mucho mejor que, que no, cualquier radical. No, no. Lo reconoce el pueblo argentino ahí. No, sí, no, es una figura, digamos. Eh, emblemática, inclusive, digamos, si bien él sube en, un, en una elección que no tiene legitimidad porque no podía, digamos, intervenir el peronismo, eh, él estaba trabajando, en el momento que de, es derrocado, de estaba trabajando para darle la posibilidad a que el peronismo participara en las elecciones. Ahora, si sí esa ley se pone ahora en vigencia y dice que atenta contra la seguridad, contra la individualidad, fundamentalmente contra los derechos humanos, sería un escándalo. Es habría... Habría eh, lo, el, esa manifestación que hicieron el sábado en Buenos Aires repudiable, que demuestra el odio, el odio con que, con que trabaja la, la oposición, estaría todo el mundo en la calle pidiendo la, la, la expulsión del un gobierno. Claro, lo que pasa es que de acá, digamos, por, fundamentalmente, digamos, cómo se, digamos, se va generando lo que se llama el sentido común, que sentido común, digamos, es una, es una construcción, que los medios masivos de difusión lo van haciendo lenta, lenta lentamente. Se ha puesto que el interés individual aparece por encima del interés colectivo. Muy bien dicho. Mejor en, síntesis no hay. Y entonces eso ni siquiera aparece, yo me canso de decirlo, ni siquiera aparece en la Constitución de 1853. Yo digo, la Constitución de 1853 es sí. anterior a la Revolución Bolchevique. Entonces no se puede decir que es socialista ni por asomo. Pero en, en la Constitución de 1853 el interés social, el interés general, está por encima del interés individual. Bueno, esa cuestión... Que, digamos, es parte digamos, de, de lo que puede ser el liberalismo, porque el liberalismo, digamos, en, su, en su máxima expresión, en su expresión del siglo XIX, fue digamos, una corriente muy progresista, digamos, que justamente a, de, iba en contra de los privilegios, porque eso era ser liberal en el siglo XIX, ir en contra de los privilegios. ¿eh? Se ha ido, digamos, lavando, se ha ido tergiversando, y hoy aparece entonces que el privilegio es lo correcto, que el interés particular es lo correcto, y que ese interés particular está por encima del interés general. Bueno, eso. Le digo a la audiencia, como profesor de historia, eh, no tiene absolutamente nada que ver con el liberalismo. Yo, ojalá Así nosotros es. avanzáramos a un liberalismo del siglo XIX. Ya con eso nosotros estaríamos avanzando. No le digo a un constitucionalismo social como hubo no siento, en la constitución del 49. Pero hoy en día digamos, está tan tergiversado todo que el, que el liberalismo del siglo XIX ya es muy superior a lo que está existiendo actualmente. La última pregunta, profesor. Y... Entonces, el neoliberalismo infiltró el peronismo y el radicalismo. Claro. Y entonces, ellos logran los beneficios para un grupito sin llegar a un golpe de Estado, lo hicieron más fácil y con menos gasto, con menos inversión. Yo siempre digo, acá en Córdoba, digamos, de, 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 en general siempre se vota ideología neoliberal. Porque el neoliberalismo y en Argentina también se ha dado una política de ir sustituyendo. Eso hay un autor muy importante que es Gramsci, que le llama transformismo. Ah. Entonces, el transformismo es cuando los partidos progresistas y populares ¿eh? comienzan a adoptar la ideología del sector dominante. Entonces, eso pasó acá. Entonces, uno se da en cuenta, ¿no es cierto?, ese endiosamiento del mercado, que lo hace tanto el Partido Justicialista, lo hace tanto la UCR y en forma, digamos, más genuina el PRO. Entonces, siempre se termina votando, ¿no es cierto?, este, neoliberalismo. Y, y entonces han vaciado de contenido por esto que se llama transformismo. Que ah, viene, entonces que, por eso es lo mismo Dromi que, que Lustó, que Cornejo o que claro, Dujones. Por, porque, porque que te una casa en un. y pagaba como siete sitio balde y una casa en mil metros. Claro, porque justamente durante el gobierno de Menem fue cuando se provoca este transformismo del partido justicialista que adopta entonces toda esta idea, ¿no es cierto?, de que el mercado, de esta especie de indoseamiento del mercado, esto que estamos diciendo de lo importante de poner por encima el interés individual, por encima del interés general, y bueno, y eso, la primera experiencia que se, se tiene en el mundo, es cuando el Partido Liberal inglés ¿eh? es cooptado justamente por el pensamiento conservador, que es lo que va a dar origen a los que estaban desconformes a la aparición del Partido Laborista en Inglaterra. Y posteriormente el, el laborismo inglés, ¿no es cierto?, también fue comprado sí. por el este, conservadorismo este, inglés. Entonces, este transformismo que se va dando en los partidos populares y progresistas es una cuestión no solamente de Argentina, sino del mundo. Y bueno, por eso yo siempre les digo: no miren la camiseta. Cuando uno analiza las políticas, ¿cuál es mi mensaje? No ponerse la camiseta, digamos, política, sino analizar la política en sí. Claro. Entonces, cuando uno mira entonces las propuestas de política. Que se hacen desde el Partido Justicialista, que se hacen desde la Unión Cívica Radical o del PRO, uno se encuentra que en realidad son todas políticas pro-mercado, ¿eh? con algunos matices, nunca son exactamente iguales, pero en lo esencial son iguales, y no aparece entonces la matiz progresista. Yo creo que por eso tenemos que aprender a sacarnos la camiseta y hacer un esfuerzo para analizar las políticas. Bueno, esa es la responsabilidad que tienen ustedes en la universidad. Eso intentamos hacerlo exactamente, sí. Intentamos, dijo. Intentamos porque, digamos... Se ve que no se logra. No se logra mucho, porque no se olviden que nosotros estamos compitiendo, somos una voz, ¿no es cierto?, en cátedras, la mayoría de las cátedras, ¿no es cierto?, de una, de una visión, digamos, este, neoclásica, se llama técnicamente, y a su vez estamos con el bombardeo mediático permanente. Entonces, los medios masivos de difusión tampoco son neutrales, sino... Pertenecen a grupos económicos que, como decía yo, están preocupados a ir construyendo un sentido común que no es una cosa que cae de la nada, sino que es construido especialmente por los grupos económicos para que se naturalicen cosas que realmente no son naturales. Ahora, otra pregunta: ya le estoy llevando el pase del tema económico al político, ahora el, al, al tema social. ¿Y qué fue lo que provocó esto? ¿Cuando tiramos los viejos por la ventana entraron los jóvenes en los partidos? No solamente eso, o sea, porque si uno mira, digamos, lo que pasa, por ejemplo, específicamente en Argentina, digamos que es un proceso muy interesante de, para ver, ¿no Entonces, Eso se va dando lentamente. Por ejemplo, Ajá. lo que nosotros conocemos, por ejemplo, en historia económica como la aliarización del radicalismo, sí. fue justamente que perdió buena, buena parte de las banderas más progresistas y contestatarias sí. contra lo que era el orden establecido conservador, y se adoptó y, y el partido radical se adaptó aparece esto que vos bien nombrabas, una especie de mosca blanca, ¿no es cierto?, en el radicalismo que era este, Ilia, que comienza, digamos, a pelearse con el Banco Mundial, que se empieza a pelear con el Fondo Monetario Internacional, que se empieza a pelear con los laboratorios extranjeros, digamos, ¿eh? como una especie de rebrote. Y dentro del justicialismo pasa lo mismo, aparece, ¿no es cierto?, un menem, yo siempre digo, men, la menemización del peruanismo es parecida a la idealización del radicalismo. Y siempre lo hago de un punto de vista no partidario, ah, es, 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 técnicamente ver, digamos, cómo la ideología va mutando y esa mutación va llevando al cambio en las políticas económicas, que es lo que a mí me interesa. Profesor, estuvo brillante. La próxima invitación nos va a esclarecer, así como se puede nacionalizar las exportaciones de grano, ¿por qué no podemos nacionalizar la banca? Si es mejor nacionalizar la banca. Perfecto. La próxima clase pública, ¿le dejamos el tema? Bueno, gracias. Para cuando quiera. Bueno. Nosotros le vamos a pagar otro cafecito. Pues, gracias, gracias. Un abrazo, profe. Gracias a vos. Brillante. Aprendamos todos juntos. Cómo se alvearizó el radicalismo, cómo se alvearizó eh, el peronismo, cómo los sectores populares hemos perdido todo tipo de posibilidad, porque ante estados débiles, los sectores poderosos, desde el punto de vista económico, transforman toda la sociedad y todas las leyes en un país. Por eso estamos empobrecidos, por eso hay cada vez mayor cantidad de diferencia entre pobres y ricos. Hay menos ricos, pero sobramos los pobres. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Un fuerte abrazo, gracias y muy buenas noches.